Vamos a continuar explorando el libro de Mateo. Qué banquete tan grande ha sido para nosotros el poder estar explorando el libro de Mateo. ¿Lo están disfrutando? Cada semana, cada mensaje con una connotación distinta, un mensaje distinto. Y la semana pasada hablamos de los milagros y las sanidades de Jesús y cuál es nuestra actitud como cristianos en confianza en Dios, en fe que Dios nos puede sanar, pero también en perseverar en... En, en nuestra fe a pesar de las circunstancias adversas, sabiendo que Dios, Dios tiene una obra en nosotros aún a pesar de las situaciones difíciles y que debemos descansar en la soberanía de Dios. Dios no está obligado a hacernos un favor ni a sanarnos. Dependemos día a día de su gracia y de sus propósitos. Porque la Biblia dice que como los cielos son más altos que la tierra, así son los propósitos de Dios más altos que los nuestros, más grandes que nuestras ideas y pensamientos y hoy continuamos hablando un tema muy importante, muy relevante en nuestro tiempo a veces nos llegan videos de personas que utilizan la fe como fuente de ganancia creo que el, 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 la fe de muchos han sido, ha sido dañada en nuestro tiempo recuerdo la década pasada cuando empezó a destaparse en, en, en la iglesia católica romana los abusos de sacerdotes católicos, hasta hay una película creo que tenía que ver con el Boston Globe que... Una serie de periodistas empezaron a descubrir cómo la iglesia estaba tapando cuando había sacerdotes pederastas que abusaban de niños, algo terrible. Y, y eso sucede en, las, en todas las organizaciones, inclusive los testigos de Jehová también. Ha habido manipulación cuando un anciano testigo de Jehová abusa a alguien, un niño, se le, se le abusa de que van a perder eh, eh, el favor con Jehová si, si reportan el caso. En, en múltiples iglesias supuestamente cristianas, evangélicas, eh, pastores que se han enriquecido con la fe, que manejan el dinero de la iglesia sin ninguna transparencia, rendición de cuentas, con ningún anciano, con ningún un grupo. Eh, cuando hay también abusos donde el pastor está tratando de enamorar a alguna mujer de la iglesia. Y es algo triste. El Señor nos pide que como siervos de Dios guardemos nuestro corazón porque todos tenemos propensidad al pecado y tenemos que guardar nuestra vida delante de Dios y hay diferentes tipos de, de fallas hay algunas fallas que son, que son muy inocentes gente que comienza desviándose de la palabra de Dios por ignorancia nos dice segunda de Pedro capítulo 3 que los indoctos, los que no han sido entrenados en la fe y los inconstantes tuercen las escrituras para su propia perdición y Jesús precisamente nos habla de esto en el Sermón del Monte, una de las últimas secciones en el capítulo 7. Dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas. Una oveja es inofensiva. Cuando pensamos en una oveja, pensamos en algo tierno, en algo lindo. No pensamos en, 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 en una oveja feroz o en una oveja que te puede dañar. Vienen vestidos de ovejas. Pero por dentro, por su disfraz de oveja, por dentro son un lobo feroz, un lobo rapaz, un lobo, un lobo que busca dañar y comer las ovejas y robarlas y, y causar estragos. Y Jesús nos dice, porque nos queda la confusión, bueno, ¿cómo sé yo que una enseñanza es correcta? ¿Cómo sé yo que estoy en la iglesia correcta? ¿Cómo sé yo discernir entre los múltiples predicadores que hay en enlace, en la televisión, en la radio? ¿Cómo sé yo qué es verdadero y qué no es verdadero? Y mucha gente, sobre todo cuando la gente no ha tenido experiencia en conocer la Biblia, en leer la Biblia, causa mucha confusión. Y aún conociendo la Biblia causa más confusión, no causa más confusión, causa más confusión el saber que la gente usa la Biblia, que todas las falsas doctrinas y las sectas y las enseñanzas que dañan nuestra vida sacan versículos fuera de contexto de la escritura. Entonces parece que lo que dicen es bíblico y eso es lo que causa tanta confusión. Y Jesús nos da un, una ventana de luz y nos dice que por sus frutos podemos conocerlos. Y da el ejemplo del, del campo de que un árbol de mangos produce mangos, un árbol de aceitunas produce aceitunas, de una vid produce uvas, dijo Jesús por sus frutos los van a conocer qué tipo de árbol es. Cuando tú pasas y ves higos en un árbol, tú sabes que es una higuera, que es un árbol de higos, porque ves los frutos de los higos. Y Jesús dijo, ¿acaso se recogen uvas de, los, de un árbol de espinos? No, ¿verdad? O higos de los abrojos, los abrojos son los cardos, los matorrales con, con espinas que pican. Entonces, cuando has visto tú un matorral, en México es muy común, ¿verdad? Terrenos baldíos con matorral que a veces pasaba rumbo a, a, tu, a tu trabajo, a tu casa, que ibas a la escuela, íbamos a la escuela y de repente llegábamos todo el pantalón lleno de cadillos, ¿se acuerdan? No caudillos, ¿eh? Cadillos, que es todos. Pegoteados en el, en el agarrados del, del pantalón, y cuántas veces pasas y ves en medio de esos eh, eh, higos, dices, Wow, ¿qué? porque un higo es algo dulce, algo bueno, algo, un fruto que se disfruta. Pero cuando uno va por el matorral, una solamente encuentra cosas malas, cosas hierba mala. ¿no? Entonces Jesús dice: Cuando hay hierba mala en un lugar, cuando algo no es conforme a la Biblia, cuando algo causa daño, cuando algo destruye, cuando algo lastima, cuando hay manipulación. Cuando hay pecados descarados o ocultos en el liderazgo, dice: Esto te das cuenta de que este es un falso profeta, que esto es algo que no viene de Dios. Y dice Jesús: Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, qué interesante notar que Jesús en el verso 15 dice: Que los falsos profetas vienen a quién? A ustedes, o sea, se nos van a presentar en el camino. Va a haber ministerios, va a haber iglesias, va a haber personas que nos hablan bonito como ovejas, que, pero, pero, pero y vienen a nosotros y tenemos que tener discernimiento, cuidado al, 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 a saber a quién vamos a escuchar. Y esto nos recuerda algo que también el apóstol Pablo reafirmó. Después del apóstol Pablo estar enseñando tres años la palabra de Dios en, el, en la ciudad de Éfeso, una ciudad entregada a la idolatría, a la inmoralidad, al pecado. Vinieron a Cristo Jesús y Dios cambió sus vidas, como el caso de muchos de nosotros. Dios transformó nuestra vida. No somos lo que éramos antes. Dejamos vicios, dejamos el comportamiento que teníamos en cómo nos hablábamos en la familia mal o, o nos faltábamos el respeto. Si nos dejamos guiar por Cristo, vamos a dominar esas cosas, porque el fruto del Espíritu es dominio propio, dice la Biblia, aunque nos cuesta. Y es el amor y es la bondad. Y, y, y los la, la iglesia de Éfeso, Pablo hizo llamar a los líderes de la iglesia, que él estableció, personas que vio con un corazón para Dios, gente que antes era inmoral, que no pensaba en Dios, ahora estaban de líderes de la iglesia, porque Cristo había cambiado sus corazones y sus vidas y se habían metido en la palabra de Dios, se habían sometido a Dios. Y los hace llamar a Mileto, una ciudad cercana. Y, y, y llora con ellos y les dice: Yo sé que ya no van a ver mi rostro, me van a matar, me voy a ser arrestado, me van a matar, Dios me lo ha revelado, este, me esperan muchos problemas. Pero yo sé que después de mi partida, le dice, entrarán en medio de ustedes. ¿En dónde iban a entrar? En medio de ellos mismos. Y es bien interesante cuando uno estu estudia la historia de las sectas, de las falsas doctrinas que dañan, que lastiman, algunas de ellas que ya tienen hoy 8 o 10 millones de seguidores que surgieron de iglesias cristianas, de alguna persona que dentro de una iglesia cristiana se, se desvió de la verdad, que pensó que él solito había descubierto todo, tiró a la basura los dos mil años de historia de la iglesia, de lo que la iglesia ha cre creído, de lo que el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia y se establecieron como los únicos poseedores de la verdad revelada, rescatada. Y así surgieron las sectas, dice Pablo, de entre ustedes mismos van a salir ¿Qué dice? Lobos rapaces. Vuelve a repetir lo que Jesús nos dijo en Mateo 7. O sea, un lobo viene a comer, a dañar, a ver qué hay para él, a ver qué saca, qué hay de ganancia para él. Como nos dice Segunda de Pedro, que los falsos maestros harán mercadería de nosotros. Y, y, y también en Filipenses dice que los falsos maestros, su Dios es su vientre, o sea, solamente sus propios intereses. Lobos rapaces que vienen a comer solamente que no perdonarán al rebaño, van a causar daño. Y dice, y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es increíble, por ejemplo, en Estados Unidos, en la costa este, en Miami, un hombre que había sido drogadicto, que vino a la iglesia, escuchó el mensaje de Jesús y de verdad dejó la droga, había estado en la cárcel, y ese hombre se llamaba José de Jesús Miranda. Y ese hombre empezó a compartir su testimonio en iglesias, a decir yo era un drogadicto, Dios me cambió, y de repente se le subió porque dijo ya la gente me escucha, tengo el don de la palabra, hablo bonito, y de empezó más o menos en algunas iglesias pentecosteses, en algo, luego visitó una bautista, y empezó medio bien y después se desvió y empezó a crear una secta. Con alevosía y ventaja para engañar a la gente. En algún momento su corazón se desvió, quizá nunca fue salvo, más que nada encontró en el cristianismo una terapia de salir de su drogadicción y creó la religión, la secta de Creciendo en Gracia. Dijo que él era Cristo revelado y empezó a torcer las escrituras de una manera terrible, dañando a los niños, que los niños le escribían cartas como Papá Dios a él. Una tremenda blasfemia, falsa doctrina y. Y, y ese movimiento creció y creció, iglesias empezaron a unirse y uno dice, ¿de dónde salen esos seguidores? ¿Sabe de dónde salieron? Gente sentada en las iglesias cristianas que no tiene convicciones, que no conoce la escritura, que se deja guiar por las emociones, que no lee su Biblia de lunes a sábado, que solamente espera que el pastor le diga el domingo, pero no tienen esa comunión con Dios en la escritura. Qué peligroso, ¿no? Qué peligroso depender solamente de lo que alguien te da y no... Claro que necesitamos maestros, la Biblia nos dice que Dios, Jesucristo, estableció maestros y pastores para equipar a los santos para la obra del ministerio, pero también es importante que tú aprendas a comer por ti mismo la palabra de Dios para alimentarte y conocer qué dice Dios en su palabra, porque la Biblia nos advierte, Jesús lo dijo, Pablo lo dijo, que van a haber falsas doctrinas. Entonces, el primer punto que sacamos de esta advertencia de Jesús que nos dice que debemos tener cuidado es, en primer lugar, no recibas a todo el que te habla de Dios. Usa tu discernimiento. Un gran error que he escuchado muchas veces, ¿cuántos de ustedes han escuchado amigos, familiares, personas? O quizá tú alguna vez lo llegaste a creer y decir, a mí, con que me hablen de Dios, yo lo recibo y les abro la puerta. Con que me hablen de Dios... Son bienvenidos, ¿lo has escuchado alguna vez? ¿O no? ¿Sí? Y, y porque suena noble, ¿no? Pues me hablan de Dios, deben ser buenas personas, me hablan de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué te están hablando de Dios? Debemos tener cuidado porque Cristo mismo nos dice: Cuidaos. ¿Qué significa? Que te guardes, que seas cuidadoso, que no caigas a la primera, que averigües cuando alguien te toca la puerta de qué iglesias son, de qué movimientos son, qué es lo que creen. ¿Cuándo fueron fundados? ¿Cuáles son sus doctrinas centrales? Porque a veces con que nos hablen bonito, nos envuelven y decimos, ay, qué bonito, me hablan de Dios, son bienvenidos, las puertas son abiertas. Miren, Jesús dijo, cuídense de los falsos profetas. ¿Qué significa? Falsos profetas es que se presentan como profetas de Dios, pero no son profetas de Dios. O sea, se presentan en nuestra puerta. O alguien nos está tratando de convencer y nos habla como si fuera de Dios, pero lo que nos están diciendo no es de Dios, es falso, es una imitación. Escuché de un papá con su hijo que encontraron un cachorrito a la orilla del camino, sin familia, que probablemente una familia se le perdió y empezaron a criar al cachorrito, le dieron leche y se enamoraron del cachorrito y ya tenían perro. Pero resulta de que empezó a crecerle más la trompita y empezaron a ver, ¿y qué está pasando? ¿Qué raza de perro será? Resulta que era una zorra. Se parece, pero no es. Y muchas veces hay cosas que suenan bonitas, parecen bonitas, pero no lo son. Y Jesús lo sabía que esto iba a pasar. Y por eso en su palabra nos dejó, en sus enseñanzas, que debemos ser cuidadosos. Miren. Debemos cuidarnos, ser precavidos, ejercer discernimiento espiritual, evaluar si lo que se nos dice es verdad o no, si es realmente conforme a la plena enseñanza de las escrituras o solamente está basado en un pasaje aislado, un pasaje que es confuso. ¿Hay pasajes confusos en la Biblia? Sí, porque hay una distancia de dos mil años y estamos en otra cultura, como cuando Jesús dice. El que no aborrece a su padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que, perdón, él el el dice, el que ama a padre o madre no es digno de mí, dice un evangelio. Pero otro dice que el que no aborrece a su padre o madre no puede ser su discípulo. Entonces tú te quedas, bueno, pero, pero ¿por qué? Si Dios dice que debo amar a mis padres, honrarlos, si el amor es de Dios, ¿cómo voy a aborrecer? Porque nuestra mente aborrecer es odiar. Pero en la mentalidad judía, en la cultura judía, era una forma de expresión que significaba que debemos decidir. Decidirnos por obedecer a Dios antes que a la gente que más amamos en nuestra vida, como son nuestros propios padres o nuestros propios hijos. O sea, si tu mamá te dice, ¿sabes qué? Aléjate de esa iglesia, aléjate, vuelve a tu religión, o ¿sabes qué? Eh, eh, o, o te sonsaca a vivir una vida desagradable a Dios. Tú dices, No, no, mamá, espérate, yo te amo mucho, te quiero, te respeto, pero yo encontré la luz en mi vida, la luz de Dios. Y con todo el amor del mundo que tengo, te, te honro, te amo, pero no puedo someterme a algo que me va a alejar de Dios o ir contra Dios. ¿no? Eso significa... Entonces hay pasajes oscuros en la Biblia que son excusas perfectas para que las sectas surjan, las falsas doctrinas surjan. Y ahí es donde como cristianos debemos equiparnos y ver cómo, cómo se interpreta la Biblia para que no me chamaqueen, para que no me engañen. Bueno, hay que ver, primero que nada, familiarízate con ella. Lee qué dice antes, qué dice después. Lee qué dice la Biblia de ese tema en todas sus partes. Entonces Jesús por eso nos dice que nos cuidemos, que seamos, usemos el discernimiento. Esta semana vimos en los grupos de vida Filipenses 3.2, donde Pablo dice: cuídense de los malos obreros. Y en el versículo 18 dice, y aún lo digo llorando porque son enemigos de la cruz de Cristo. Y se estaba refiriendo a los judaizantes. Que hay un nuevo movimiento, por cierto, en el cristianismo en Latinoamérica, que empiezan, en vez de decirle a Jesús, Jesús, dicen Yeshua, Yeshua Hamashia. Y tienen banderas, no todos los que tienen banderas de Israel son así, no, pero tienen banderas de Israel tocan el chofar en la iglesia, en la alabanza, y parece que por ser de Israel es más santo y más puro. Y si tú en vez de decir la ley del Señor es perfecta, dicen porque la Torah, ¿no? Y el mitzvot, el mandamiento, y empiezan a, de repente, ¿tú, tú de qué rancho saliste y hablas hebreo, ¿no? Aprenden supuestamente hebreo y están más cercanos a Dios porque hablan el hebreo y, y te dicen, no es que hay que guardar el sábado y guardar las leyes cuando... En Romanos 14 es clara la palabra que dice, uno guarda un día para el Señor, domingo, es el contexto, otro guarda el sábado, cada uno esté convencido, el que lo hace para el Señor lo hace, el que no lo hace para el Señor no lo hace. Y en Colosenses 2.16 dice, nadie te juzgue por no guardar los, los, los hablando de los sábados los, y los días de fiesta judíos. La palabra es clara en eso, de que todo eso era sombra de lo que habría de venir, pero la realidad es Cristo. Entonces eran enemigos de la cruz de Cristo porque decían, iban a las iglesias y les decían, si ustedes no guardan la ley de Moisés en los aspectos rituales, no pueden ser salvos. ¿Qué estaban diciendo? Que la muerte de Jesús en la cruz, por tus pecados y mis pecados, por nuestra rebelión contra Él, por nuestras faltas, no es suficiente. Tú tienes que pertenecer a cierto grupo, hacer ciertas cosas para que Dios te acepte. Y eso es ser enemigo de la cruz de Cristo, porque la cruz de Jesús no es suficiente. Ahí es donde tú descubres una secta. Las sectas son grupos que se cortan de lo que históricamente el cristianismo ha creído. Por ejemplo, nosotros como cristianos siempre hemos creído que Jesucristo es Dios revelado a nosotros. Como decía Isaías 9:6, dice que un niño nos es nacido y el nombre de este bebé, de este niño, será llamado como Dios fuerte. Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Tomás vio las heridas del Señor y lo vio resucitado, cayó a sus pies y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces los testigos de Jehová surgieron y dijeron, no, Jesús es un ser creado. Él no es verdaderamente Dios. Porque ¿qué no ves que en Colosenses 1.15 dice que Él es el primogénito de la creación de Dios? O sea, el primer creado. Y tú te rascas la cabeza y dices, ay, como que sí tiene sentido. Y luego te dicen, a poco tú eres tu hijo? Tú no eres tu hijo, ¿verdad? Cuando tú tienes a tu hijo, tu hijo es tu hijo y tú eres su papá. Si Jesús es el hijo de Dios, ¿cómo va a ser Dios él? ¿Y con quién hablaba en la cruz y le dijo, si le dijo, este, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hablaba consigo mismo. Y te empieza a rascar la cabeza ahí como que tienen un punto, como que suena lógico. ¿Qué tal si yo he estado engañado? Sí, o sea, eso pasa. Pero cuando abres la Biblia y ves tantos versículos que le dan a Jesús títulos divinos, que él es Señor, y cuando Felipe le dice, "Señor, muéstranos al Padre y nos basta." Y le dice, "Tanto tiempo he estado contigo, Felipe, y aún no me has conocido." Entonces, cuando empezamos a ver eso, decimos, "No, no, no, espérate, cuando la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios, está refiriendo que es el único en su humanidad que refleja la naturaleza de el Padre de Dios porque fue hecho carne por amor a nosotros." Y entonces eso es otro, otro tema, pero eso es una muestra de cómo las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas usan la Biblia, nos dejan dando vueltas en la cabeza y nos quedamos pensando, ¿será cierto lo que me dicen? ¿Qué si tienen razón? ¿Qué si yo estoy equivocado? Entonces debemos tener cuidado de no recibir a todos y, ver que lo, y usar el discernimiento. En 2 de Timoteo 4, 3 al 4, dijo Pablo a Timoteo, Timoteo. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sana enseñanza, la sana doctrina. Seguirán sus propios deseos. Mira lo que dice. Y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos quieren oír. Y cuántos quieren pactar con Dios. Y, y decláralo en el nombre de Jesús. Y tú declárate próspero. Y, y, y reprende al espíritu de pobreza de tu vida. Tú créelo. Y, y les hablan cosas que la gente quiere oír. Porque suenan bonitas, porque suenan fáciles tener la bendición ya. Y dice la Biblia, rechazarán la verdad e irán, la gente rechazará la verdad e irá tras los mitos. Y lo increíble es que cuando tú le hablas a alguien por amor, a alguien que te importa, le dices, oye, ten cuidado, porque mira, en este lugar te están enseñando esto. Están haciendo, dice un pacto con Dios de mil dólares. Y la Biblia nos dice: de Dios ama al dador alegre, de Dios bendice. La Biblia dice que todo lo que sembramos también cosechamos. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Honra al Señor con tus bienes, sí, pero no de que te estén manipulando y todo el tiempo y hablando de esto. Y llega un punto en, en que, que en vez de escucharte se enojan contigo. Y, y piensan: la Biblia dice: no juzgarás, no tocarás el ungido del Señor. Y sacan, sacan. Prefieren creer muchas veces la gente en mitos y rechazar la verdad. Las malas creencias, mis hermanos, traen consecuencias, lastiman y te alejan de la verdad y de Dios. Vimos que cuando Jesús nos dice cuídense, tenemos que tener cuidado de a quién recibimos, a menos que tú estés fuerte en tu fe. Como en, en mi caso, de, desde los 14 años empecé a tener pláticas con una vecina testigo de Jehová, o llegaban a la casa y platicaba con ellos y y me dejaban pensando, iba a la Biblia, averiguaba un tema, ah, ok, ya lo veía claramente venir y les explicaba. Entonces, si tú eres capaz de compartir tu fe con alguien, orar por ellos, vas a crecer en tu fe, pero si estás debilucho y no estás todavía fuerte y no conoces la Biblia, te van a revolver la cabeza porque no conoces todavía la escritura. Entonces, las malas creencias traen consecuencias. Por ejemplo, los mormones. ¿Los mormones alguna vez han venido a tu puerta? Levanta tu mano si han venido a tu puerta. Vienen en una, en una bicicleta dos jovencitos y te vienen a hablar del Evangelio de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Y, y la verdad es que son buenos muchachos. Y como, como religión actualmente, enfatizan la familia, un matrimonio supuestamente eterno con tu esposa, enfatizan el deporte, no toman café, tratan de cuidar su cuerpo, son cosas buenas. Lindas personas, muchos de ellos pueden ser nuestros vecinos, nuestros amigos, pero no compartimos sus creencias, y lo que están haciendo al tocar puertas están contaminando con el error. Y dice, ay pastor, ¿a poco usted cree que solo su iglesia tiene la verdad y ellos están mal? Y hasta ellos dicen: eh, ¿por qué hay tantas iglesias? Metodistas, presbiterianos, bautistas, iglesia evangélica, centro de fe. ¿Por qué tantas? Porque ustedes no se ponen de acuerdo. Dios ha restaurado la verdad a través de nuestra iglesia, dicen los mormones o los testigos de Jehová. Pero lo que ellos no se dan cuenta es que yo no veo a un metodista, a un presbiteriano, a un pentecostés, asambleas de Dios, eh, eh, alianza cristiana y misionera, la iglesia del Nazareno. Yo no los veo y digo, ay, son diferentes religiones. No esa es la confusión en ellos somos diferentes denominaciones qué es una denominación un grupo de cristianos que comparten una historia en común que surgieron de alguna situación de persecución o un movimiento de dios donde gente fue salva y hubo discipulado o, o, y, y diferimos en alguna cosa secundaria de la fe o en muchas cosas no diferimos con algunos de ellos y creemos lo mismo pero no somos diferentes religiones somos la iglesia de Cristo expandida en diferentes denominaciones. ¿Están conmigo? Entonces, los, el problema con estos grupos es que se ponen como los únicos poseedores de la verdad. ¿De dónde surgieron los mormones? En 1830, un hombre que se llamaba José Smith, que fue encontrado culpable de fraude, porque él decía que encontraba donde, donde había tesoros enterrados y no era cierto, y de repente un día... En su congregación empezó a decir que se le apareció Dios a él y que él fue al bosque y le dijo: Señor, muéstrame cuál es la religión correcta. Y Dios le dijo: Ninguna. Todas las religiones son una abominación ante mis ojos. Yo voy a revelarte a ti la verdad. Y supuestamente Dios le dio un supuesto sacerdocio. Que los mormones son ignorantes que el sacerdocio se terminó con Jesús porque los sacerdotes intercedían ante el pueblo ante Dios por el pueblo. Pero Jesús, dice en el libro de Hebreos, que es nuestro sumo sacerdote, que entró una vez y para siempre al trono de Dios y, y, y entregó su, propio, su propia vida como un sacrificio para reconciliarnos con Dios. Pero supuestamente se le aparecieron eh, Juan y Pedro y le entregaron el, el, el sacerdocio. Entonces José Smith oró sobre otros y de ahí viene la línea. Entonces la única iglesia verdadera, pero tremendo. Porque él empezó a enamorar muchachas. Y está en el diario de su esposa, de que le estaba poniendo el cuerno, José Smith, de que estaba engañándole. Llegó a tener 27 esposas, sin vergüenza. Dijo que encontró un papiro cuando no se había descifrado el egipcio y dijo que era el testamento de Abraham, un escrito de Abraham en Egipto, una nueva revelación de Dios. Y cuando se descubrió los jeroglíficos egipcios con la, la tabla de Rosetta, la rosetta stone está en un curso de eso y empezaron a descubrir qué significaban estos símbolos egipcios y ya se descubrió el idioma había se las, se las había inventado nada tenía que ver y que los indios americanos eran descendientes de los hebreos y que dios los maldijo con la raza negra y muchísimo racismo y empezó a decir que dios había sido un hombre que progresó y llegó a ser dios y que Dios quiere para nosotros que seamos dioses algún día. El único lugar en la escritura donde se nos dice que alguien dijo que seríamos dioses fue Satanás, en Génesis capítulo 3: Dios es Dios, dice Dios: antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Yo soy Dios y no hay más. Entonces, los mormones llegan y te dicen: Somos la iglesia de Jesucristo, y tú dices, Bienvenidos, pásale. Qué bonito lo que me hablas, y él y te platica su testimonio, y se le llenan los ojos de lágrimas al muchacho. Y dice la Biblia: dice: Si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1,5, pídale a Dios, porque no ores a Dios que si el libro del mormón es de Dios, que sientas un calor en tu pecho, y así se han convertido todos los mormones, porque tienen años de no orar, y de repente vienen y le hablan bonito de Dios y agarran el libro, y de repente dicen, Señor, es esto tuyo. Ay, sentí bonito, pues no habían hablado con Dios en años. Se conectaron con Dios y sintieron bonito, ay, si sí es cierto este mensaje, ¿no? Es tremendo. Santiago 1.5 nunca nos dice que, dice que usemos el sentimiento para discernir la verdad. Santiago 1.5 está hablando de las pruebas en nuestra vida, cuando no sabemos cómo lidiar con los problemas, las preocupaciones, las tormentas que vienen en nuestra vida, que clamemos a Dios y que Dios nos va a dar sabiduría para saber cómo manejar las tormentas de la vida. Santiago 1.5 no está ahí para decirte que pregunte si el libro del Mormón es verdad. No, o sea, no vas a preguntar a Dios una pregunta que está fuera de su escritura, no le vas a decir, Dios, ¿existen las, las hadas y los duendes? Dime si sí, si, si siento un, un calor en el corazón. Entonces, el problema es que la gente cae, y pobrecitos estos muchachos, se me parte el alma por ellos, lloro por ellos cuando he podido platicar con alguno de ellos, porque veo que están con un impulso y un ánimo bien engañados por su, por su religión. Y los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios, creen que son el gobierno de Dios en la tierra. Ahora, ¿son malos los testigos de Jehová? No. Hay buenas familias, gente que tiene temor de Dios, gente que está ahí sinceramente engañada. Y debemos orar por ellos y tener compasión por ellos y amarles y conocer las escrituras. Y poco a poco, conforme crezcas en tu fe, conoce para saber cómo compartir con algunos de ellos. Y es bien frustrante porque... Ellos te dan su material y cuando tú los llevas a la Biblia, cuando se topan con alguien que sabe, dejan de ir a tu casa. ¿Por qué? Porque no quieren ser confundidos, pero en realidad no quieren abrir la verdad y salir de la confusión en la que los metieron. Por eso en el sitio web tengo de firmes en la verdad, digo, es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Si tan solo la gente leyera su palabra y conociera realmente con consistencia lo que Dios ha revelado de sí mismo. Entonces, dice Jesús, cuídense de los falsos profetas. Y un profeta es alguien que dice hablar por Dios. Tú debes preguntarte, ¿es realmente un profeta? Para que sea un profeta de Dios, debe ser verdadero lo que dice. En primer lugar, ¿dice Dios mentiras? No. Si es de Dios, tiene que ser verdadero. Dos, debe suceder lo que dijo. Los testigos de Jehová y los mormones tienen docenas de falsas profecías. Los testigos de Jehová dijeron que en 1914 venía Cristo, luego que en 1925 José Smith dijo que 12 de sus ancianos iban a estar eh, 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 cuando Cristo regresara y que iban a, a ser premiados por Dios. Ocho de ellos apostataron de la fe mormona porque sabían que era pura falsedad. Conocían a José Smith, sabía que estaba enamorando mujeres. Suena fuerte. Alguien, un mormón que oiga esto va a sentirse sumamente ofendido. Y no es mi propósito ofender ni tirarle tierra a una religión. Mi propósito es que abramos los ojos en saber que hay mentira y hay verdad. Y que la mentira existe, tristemente, que quisiéramos que no existiera, ¿no? Entonces debe suceder lo que se dijo. Y estas religiones han mostrado que no es así. Ahora, ¿cuántas iglesias en nuestro tiempo ha habido un brote de nuevos apóstoles? ¿Tú te acuerdas hace años atrás? ¿Alguno de ustedes tiene 30 años de ser cristiano? ¿O 20? Levanta la mano. ¿Tú te acuerdas años atrás que hubiera apóstoles que dijeran bien el apóstol fulanito? No, pues el único apóstol que yo sabía era el apóstol Pablo, que escribió 13 cartas. Y el apóstol Pedro y el apóstol Juan. ¿Pero que, que va a venir un apóstol a mi iglesia? Pues ¿cómo? ¿Se salió de la Biblia o qué? ¿No? No sé, no se escuchaba eso. Y de repente empezaron a salir, hasta creo que Armando Alducin por ahí le dice apostolitis aguda, ¿no? Dice, porque es la nueva enfermedad de nuestro tiempo, porque empezaron a surgir apóstoles por todas partes. Y luego apóstol y doctor, ¿y dónde estudió el doctorado? ¿no? Porque hay que ir a la universidad, una maestría, pero bueno, este, con títulos, ¿no? buscando ese título, porque trae la connotación de una autoridad plena a profetas. Va a venir un profeta a mi iglesia, ah, pues ya para qué leo mi Biblia, voy a ver al profeta a ver qué me dice, ¿no? Y la gente a veces va a ver al profeta como si fuera a ver a Walter Mercado. A ver qué le dice, no, de veras es triste, pero es a ver qué le dice de, de, de su vida. En vez de depender de Dios, ¿no? En vez de leer la palabra, en vez de orar y decirle, Señor, muéstrame cómo puedo agradarte, cómo puedo honrarte, qué revela tu palabra, ¿no? Entonces, debe de, de hablar conforme a la verdad ya revelada de Dios, porque muchos supuestos profetas vienen y dicen unas cosas que están totalmente fuera de la escritura. No pueden ser de Dios. Mire lo que dice Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablar en nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, ¿qué dice? Es palabra que Dios no ha hablado, yo no lo envié, con presunción ha hablado tal profeta. ¿Cuánta gente hay de supuestos profetas que le profetizan y le dicen y se va a sanar y va a prosperar y va a pasar esto? Y van iglesia tras iglesia tras iglesia dando esas... Y de repente le atinan a, a una de cada diez o veinte, ¿no? Ven a la hermana así llorando y, y llegan y dicen, hermana, yo sé, el Señor me revela que usted tiene una gran carga en su corazón, pues, ¿verdad? Pues es obvio. Este, usted tiene un problema que necesita respuesta de Dios y el Señor te dice hoy, descansa en mí porque yo voy a solucionar tu problema. Y la gente sale emocionada, Dios me habló, ¿no? Ahora, ¿Dios puede hablar? Claro que Dios puede hablar, Dios es Dios. Él es Dios y lo seguirá siendo por la eternidad. Y muchas veces Dios nos habla a nuestra vida de una forma especial, este, y a, a, generalmente a través de su palabra. A veces Dios nos habla de una forma. Hay gente que dice: Yo escuché una voz audible en mi oído que me dijo. Le digo: Qué lindo, qué privilegio que Dios te habló de esa forma. Y si eso es algo conforme a la escritura, yo no puedo poner en duda lo que tú me dices que Dios te dijo. Y si Dios te trajo paz, y si es algo conforme a la Biblia, y viste que era de Dios, gloria a Dios. Qué bueno que Dios, en su misericordia y en su gracia, decidió hablarte a ti de esa forma tan personal, ¿no? Porque Él es Dios, Él puede hacer lo que Él le place y sigue siendo el mismo. Entonces, mire lo que dice primero el Hay gente que dice, cuando hablamos de este tema, porque es un tema controversial, hay gente que dice, pero hermano, yo tengo miedo porque la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y si yo pongo en duda esto que está pasando, estoy poniendo en duda la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, se hizo famoso la risa santa. ¿Han escuchado de eso? Que de repente se empezaron a atacar de la risa media predicación. ¿Qué harían si ahorita un hermano por aquí se empieza a atacar de la risa? Sáquenla, ¿no? <laughs> Saquen a la hermana Alicia, por favor, no, no es cierto. ¿A poco no? Si alguien se, se ataca de la risa y se empiezan a tirar al piso y dicen, no es que es el gozo del Señor. Espérame, la Biblia dice que el gozo del Señor es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, no la carcajada de Dios en medio de un lugar inapropiado. No, no vas a llegar a un funeral y vas a estar atacado de la risa en el funeral, ni tampoco en una iglesia, ¿no? Pero es la obra del Espíritu Santo. Entonces la gente dice, es que tengo miedo de cuestionarlo. Porque estoy poniendo en duda la obra del Espíritu de Dios y, y la pregunta es ¿Dios se ha revelado? ¿Tú alguna vez viste a Jesús que iba y que la gente se caía al piso Y los tumbaba y que la gente se atacaba de la risa? Pues no, la palabra más profética, más segura que tenemos Es la Biblia Es el trasfondo de lo que Dios ya ha revelado a nosotros Entonces tenemos que tener mucho cuidado con supuestos profetas Que vienen y te dicen y que Dios me dijo Porque eso causa mucha decepción Cuando no se cumple lo que te dicen ¿Qué hace la gente? A veces no solo se enoja con el falso profeta, se enojan con Dios. Y su fe es dañada. Eso es lo triste, lo, lo grave. Y mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 20 al 22. No desprecien las profecías. Ahora, profecía era hablar un mensaje de parte de Dios a la iglesia. No necesariamente era decir, yo veo que en el futuro va a pasar esto. No, no era eso. A veces Dios anunciaba lo por venir, pero 90. Y 2% de la profecía de la Biblia es donde Dios te dice a ti y a mí, endereza tus pasos, deja tu pecado, ríndete a mí, confía en mí, haz mi voluntad. 92%, 8% de la profecía es predicción. 92% es decirte a Dios cómo debes vivir una vida que le agrada a Él y que Él va a estar contigo, que Él te ama, que Él quiere tu bienestar, pero quiere tu obediencia. Entonces dice la Biblia, examínenlo todo, las profecías, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y en Corintios 14, 29 dice, los profetas hablen dos o tres, los que dicen que, 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 que van a hablar un mensaje de Dios a la iglesia. ¿Y qué dice? ¿Y los demás qué? Juzguen. Ahora, eso no significa también tener una actitud crítica, porque hay gente que se va al otro extremo. La Biblia dice que el conocimiento puede causar el peligro de envanecernos, de llenarnos de vanidad. Yo sé mucho. La gente es ignorante, yo sé más de la Biblia. O oh, la gente pura, falsa doctrina aquí y allá, y yo sé. Y, y nos vestimos tanto de conocimiento que nos olvidamos del amor, de la paciencia, de saber que hay muchos que ignorantemente están creyendo algo por, ignorar, por, por falta de conocimiento, pero hay que amarles y mostrarles con paciencia. El peligro es caer en los extremos, ¿no? en ser una persona supercrítica. No se trata que se la pases juzgando y a ver qué dice el pastor, a ver si lo cacho en algo que no está bien para, eso está mal, ¿no? No se trata tampoco de eso, pero sí se trata de conocer la escritura y no comerte todo lo que te dan sin tener discernimiento. Hay que saber si lo que te dicen es bíblico o no. Entonces, en primer lugar, el primer punto que vemos al decir Jesús, cuídense es, no recibas a todo el que te habla de Dios porque suena bonito. ¿Están todos conmigo? sí número dos por qué porque las, las creencias traen consecuencias te haces testigo de jehová tu pobre hijo crece sin un solo cumpleaños ¿no? y todo el mundo celebrando cumpleaños y tú pues no porque es pecado no y luego tiene un accidente y le dicen señora póngale transfusión de sangre porque eso va a salvar la niña del, la, la vida de, mi, de su hija no en mi religión me prohíben transfusión de sangre Jehová lo prohíbe. Imagínate, las, las creencias traen consecuencias y consecuencias muy graves muchas veces. Segundo lugar, no permitas que la confusión te desanime de buscar de Dios. Porque hemos caído en nuestro tiempo donde la gente dice es que mira, todos me dicen tener la verdad, todos usan la Biblia y mi mente está tan revuelta que, que, que yo, yo aquí nomás en mi casa estoy bien. Diosito conoce mi corazón. Yo le rezo a Él todas las noches. Yo a Él le pido, Dios siempre ha estado conmigo. Tengo cinco años sin congregarme o diez porque me lastimaron en una iglesia o porque me confundieron, pero Dios sabe que yo lo amo. Es como que le dices, Dios, te, te amo, pero no creo tu palabra. Tú dices que tú fundaste tu iglesia y que las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella y que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú. Y que tú estableciste maestros y pastores para equiparnos para la obra del ministerio. Y que la unidad debe ser latente en tu iglesia, señor. Pero sabes qué, yo así estoy bien. Nada más tú y yo solitos aquí en casa, ¿no? No que te, te, te creo, te amo, pero no creo tu palabra ni creo en tu plan. ¿Cómo qué le parece? Y a veces es entendible cuando alguien va a una iglesia y salen sí. con unas cosas, y luego va otra y el pastor está en pecado, y va otra y el líder de alabanza también. Y va otra y, 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 y déjame decirte, no vas a encontrar iglesia, por eso valora cuando tienes una iglesia sana. Dale gracias a Dios por una iglesia que busca agradar a Dios. No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias sanas. Y a veces la gente se va por cualquier cosita. La hermana de bienvenida este domingo pasó y ni me volteó a ver. No regreso a esa iglesia. ¿no? Hicieron una fiestecita y no me invitaron. Me casé y, y, y solo tres hermanos me dijeron felicidades y los otros de mi grupo ni me felicitaron. Me voy a otra iglesia. No seas inmaduro. No estés en pañales espirituales. La gente es gente. Todos tenemos una vida que vivir y estamos ocupados y estamos tratando de hacer lo mejor para agradar a aquel que nos salvó y nos ama. No te vayas por niñerías. En vez de estar pensando que te atiendan y te digan, y a ver mi chiquito, cómo le cambio los pañales, mi conchito, pechocho, y que lo tengan así. Tú dices, ¿cómo Señor yo te puedo servir? En vez de decir, ¿cómo? Ay, es que me han desatendido, no, me han atendido. Piensa tú, Señor, aquí está mi vida, hay gente lastimada a mi alrededor, mi vecina, su esposo está en las drogas, sus hijos están en las drogas, mi prima está sin Cristo y su matrimonio se está destruyendo, Señor. ¿Cómo puedo yo ser un instrumento de tu paz y de tu luz, Señor? Quiero conocer tu palabra para ofrecer. Tu palabra dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en mi corazón, Señor. Yo quiero conocerte para ayudar a otros que lo necesitan. Esa es la gente que permanece y que es fiel y fuerte. No la gente que espera que solamente los traten bonito y que la iglesia se trata de atenderlos a ellos. La iglesia se trata de Cristo, de vivir para Jesús. De alcanzar personas que no conocen, a, no conocen a Cristo. Claro que encontramos amor, claro que encontramos familia, claro que encontramos relaciones preciosas en la iglesia, pero somos imperfectos. Dios sigue trabajando en nosotros. Estamos bajo construcción. Amén. Entonces no permitas que la confusión te desanime de buscar de Dios. Mira lo que hacían los de Berea. Dice la Biblia que Pablo llegó a la sinagoga de Berea y dice los de Berea tenían un corazón más noble que los judíos de Tesalónica. Porque recibieron la palabra con toda solicitud. La palabra solicitud significa con todo interés, entusiasmo, con apertura. a decir, Pablo, háblanos de Jesús, de qué Jesús. Tú eres un perseguidor de la iglesia. ¿Qué te cambió a ti? Y Pablo dijo, me cambió Jesús. Yo perseguía a los cristianos y me encontré con Cristo. Yo estaba equivocado. Mira lo que dice Isaías 53, que Él sería despreciado y desechado. Y que sería muerto por nuestros pecados. Ese fue Jesús de Nazaret, en quien los cristianos creen. Y, le, y dice que escudriñaban cada día las escrituras. ¿Para qué? Para ver si lo que Pablo les decía era conforme a la Biblia realmente. Había interés, entusiasmo, analizaban, estudiaban, buscaban. Si tú te sientes desanimado, hay gente que dice, no, es que todos me dicen tener la verdad. Tengo un hermano que es testigo de Jehová, un primo que es mormón, mi mamá es católica, mi otra hermana se hizo pentecostés. Yo así me quedo. No, busca en la palabra ahora. Dile, Señor, estoy tan confundido. Porque todos dicen que son tuyos y pues sí veo que son un poco diferentes. Señor, muéstrame tu verdad y abre la Biblia y conoce a Dios. ¿Qué dice Jesús? ¿Quién de ustedes si su, si su hijo le pide un pan le van a dar una piedra? ¿Cuánto más su Padre Celestial? Dios nos ama. Déjame decirte que el que busca a Dios de todo corazón, ¿sabes qué? le encuentra a un gente que, encuentra, que está en religiones falsas cuando buscan a dios de todo corazón y empiezan a leer la biblia y hay cosas que empiezan a no cuadrarles el señor abre sus ojos y vienen al señor jesucristo yo tenía un pastor que era testigo de jehová y que iba para ser grande en los testigos de jehová y leyendo la biblia dijo no porque tenía una hambre sincera de dios Tercer lugar, no dejes que los malos ejemplos te desanimen de Dios o de su iglesia. Qué triste. Cuando hay jovencitos que han crecido en una iglesia donde a lo mejor el sacerdote abusó de su hermano o de ellos y dijeron Dios no más. Qué triste cuando hay gente que ha crecido en iglesias donde el pastor ha sido un sinvergüenza. Le decían Hulk al pastor porque era un viejo verde. Sí, que es triste, pero eso pasa, de que hay iglesias donde, donde no es una que se le chispoteó, que de verdad se descuidó de su relación con su esposa y su oración y que sin querer se enamoró de alguien porque espérate, a los seres humanos, a ti te puede llegar a gustar a alguien que no sea tu esposa y a ti como mujer alguien que no sea tu esposo. Pero ahí es donde entra el Señor y traer esos sentimientos al Señor. Y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y luchar por mi familia y que mis ojos no volteen a ver lo que no te agrada a ti. Y si hace que cuando estoy cerca de esa persona me suena la campanita por dentro y se me, me vuelan las mariposas, entonces guardo mi distancia o siempre traigo a mi vieja bien agarrada de la mano aquí, ¿no? ¿Sí? Vente, mi amor. O cuando estoy con esa hermana tan bonita, ah, sí, habla de tu esposa y aléjate. ¡Ay, que nos van a poner en el mismo ministerio! Salte y busca otro. Sí, eso hay que, hay que cuidarse, una cosa es cuando es un resbalón, y otra cosa es cuando hay gente que ya tiene un plan malévolo de dañar, de usar la iglesia y el púlpito como una plataforma para dañar a la gente. Y eso es lo que Pablo nos está advirtiendo. El Señor Jesús y Pablo también nos advierten. Mire, la gente se desanima de Dios, dice cuídense, dice Jesús, de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, que me habla de Dios, habla bonito, buscan causar una falsa impresión. ¿A qué viene a tu mente una, un lobo que se viste de oveja? Busca ocultar lo que es, sus intenciones son otras. ¿Cuál es la intención de un lobo que se viste de oveja entre las ovejas? ¿Cuál es la intención? ¿Verdad? Comer, echárselas, dañar, matar. Vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro, dice Jesús, son lobos feroces, rapaces. Al lobo no le importa si destruye para satisfacer su deseo. Yo he escuchado historias tristísimas de pastores, sacerdotes, ancianos en los testigos de Jehová, en todas las religiones, que abusan de, la, de, de, de niños, de, de, de la gente, de mujeres, destruyen matrimonios y ya tienen su colmillo, ahora sí, de lobo, ¿no? Eh, y, y su deseo es dañar, viene a causar daño, vestido de oveja. Entonces, ¿qué pasa? La gente que es dañada dice, yo ya no quiero saber nada más de Dios, porque es pura farsa. Y dice Jesús, fíjate lo, esto es lo que dijo Jesús, muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? Cuando tú y yo comparezcamos ante el Señor. Un día vamos a comparecer ante Cristo. Y dice, Señor, Señor, ¿cómo le llamaban? Señor. Pero un verso antes dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, no profetizamos en tu nombre, Padre, pues si yo era el profeta. Eh, José de las Rivas, Martínez, que, que iba a tales iglesias, ¿no? No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera... Está gruesa la cosa, ¿no? Porque pues, ¿cómo está eso que hasta echaban fuera demonios? Y hay iglesias así, ¿no? Que, que ven demonios hasta en la sopa. Y, 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 y si tú, tú eres, tienes pobreza, pues te tienen que ejercitar y sacar el demonio de pobreza para que empieces a ser rico. O tienes una enfermedad, hay que sacar al demonio de la enfermedad. Dice, y, y, hicimos, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos que muchos milagros. Y tú te dices, pero cómo no? Y Jesús los revolté a ver y les declararé entonces: Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Tremendo, ¿no? Tremendo. Gente que está al frente con campañas de mil personas o sacerdotes al frente de parroquias y que son pederastas y han abusado niños. Y o sea, yo daba la misa y estaba ahí, ¿sí? ¿sabes qué? Yo nunca te conocí. Tú eres un hacedor de maldad en tu corazón. Dañaste a mucha gente y te ha llegado la hora de pagarlo. Tremendo. Entonces, si esto está en la Biblia, ¿por qué hay gente que se desanima de Dios? ¿Verdad que está, está, nos mintió Cristo? Nos advirtió que iba a pasar, dice en Mateo 24, 24, que engañarán de ser, harán prodigios y milagros y engañarán de ser posible a los mismos escogidos. Es triste, es triste. Dice en 2 de Pedro 2.3 que harán mercadería de ustedes y dice por avaricia con palabras fingidas y dice por causa de los cuales, dice Pedro, el camino de la verdad será blasfemado. ¿Por qué? Porque la gente dice, todos son iguales. Es como la mujer que le fue mal con un marido. Eh, celoso parrandero jugador dicen por ahí no este eh, controlador, machista, abuso emocional, golpeador y esa mujer puede creer que todos los hombres son así pero no todos los hombres son abusadores, golpeadores hay buenos hombres hay buenos maridos aunque todos somos imperfectos pero habemos maridos que de verdad queremos amar a nuestra familia y respetar a nuestra esposa no todos somos iguales pero la gente que dice allá es así. No, no, no quiero saber nada de una iglesia en mi vida. Y los niños que crecieron en esas iglesias sufren y son dañados y necesitan sanidad. Hay gente, hermanos, ahorita mismo que por un tiempo tenían amor por Dios y se, se congregaban en las iglesias y servían a Dios, pero fueron dañados por un lobo vestido de oveja, por un falso profeta. ¿Y qué pasó? Ahorita tienen 5 o 10 años sin congregarse y los hijos tienen solamente amargura y cinicismo hacia las cosas de Dios, porque dicen las iglesias es puro cuento. Qué triste, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cuenta le van a dar a Dios? Porque Jesús dijo que aquel que haga caer a uno de esos pequeños, mejor le fuera que se pusiera la piedra en el molino y se aventara al mar, por hacer caer a otros. No permitas, primero que nada, no recibas a todo el que te habla de Dios y te habla bonito. Segundo lugar, no permitas que los malos ejemplos que te desanimen de Dios o de su plan para ti de crecer en una iglesia sana. Eh, eh, bueno, mira, una iglesia sana está basada en la palabra de Dios. En una iglesia sana, tú ves periódicamente personas que vienen a Cristo y que conocen al Señor porque la iglesia está hablando de su fe, viviendo su fe, amando a Jesús. Una iglesia sana, hay transparencia, hay vidas cambiadas, no hay manipulación, no se tapa el pecado entre los líderes. Hay paz en tu corazón al estar ahí. Cuando hay algo que en medio te sientes manipulado espiritualmente o que hay algo, una falta de paz, generalmente es una iglesia que no es sana. Bueno, ese no es el tema de hoy, pero a grandes rasgos. Estoy terminando. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, 3 al 15. Mas los malos hombres, dice Pablo a Timoteo, y los engañadores irán que de mal en peor. De verdad que sí. Ahí estaba Jesús de Miranda, que era Cristo manifestado. Se murió de cáncer. Realmente no nos agrada que se muera la gente, ¿verdad? Pero a mí ha habido dos que me han agradado. Voy a confesar mi carnalidad. Uno fue Hugo Chávez, porque por su amor al poder engañó a la gente y oprimió una nación que ahorita está en dolor, donde hay falta de alimentos, falta de medicinas, falta de comida, y maldijo a Israel y se sentía que, y inventando cosas que no son, dañando a las personas por amor al poder. Y dice, Señor, qué bueno, llévate esa gente que está dañando, ¿no? El otro fue José de Jesús Miranda. Jesús manifestado y los niños escribiéndole cartas como Dios. Llévatelo, Señor. O sea, el juicio contra ellos que les espera también en el infierno es fuerte. Y dice la Biblia, que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y qué? Siendo engañados. Hay gente que está engañando a otros y vienen a tu puerta y no es para que tú les digas ustedes son una secta lárguense o váyense no 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 trátales con amabilidad sabes que yo he orado con mormones y testigos de jehová en la puerta de mi casa y oro por ellos que dios abra sus ojos y, y les hablo con amor y les digo mira esto es y a ti te han engañado por esto y esto y esto y, y ya ya hasta yo creo que marcan mi casa para que no vuelvan a pasar por ahí pero eso pasa yo les amo porque no quiero que se pierdan. Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Timoteo 3, 14 al 15 dice, pero persiste tú. Iglesia, este es el punto final de este mensaje. Jesús no quiere decirnos, hay falsos maestros y desanímense, sino dice, cuídate, pero con el fin de que tengas cuidado y que ames al Señor y perseveres en su enseñanza. Amén. Dice Jesús, dice Pablo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido, tú has visto mi ejemplo, Timoteo. Tú viste mi conducta, tuviste mi desinterés, que yo no estoy aquí por amor al dinero, ni plata ni oro, he codiciado de nadie, dice Pablo. Tú has conocido mi arduo trabajo en el Señor. Tú has conocido cómo escudriñábamos las Escrituras juntos. De quién lo has aprendido, dice, y que desde la niñez, Pablo le dice a Timoteo, has sabido las sagradas Escrituras. Hermanos, si hay un reto para nosotros hoy como iglesia es, métete en la palabra de Dios, ama al Señor, conoce su palabra, léla esta semana, agarra un capítulo todos los días y discierne, conoce a Dios, no te preocupes por las cosas difíciles, hay cosas difíciles de entender en la Biblia, pero y cosas que te rascas la cabeza qué quiso decir Pablo aquí, ¿no? Pero para eso hay Biblias como la Biblia del diario vivir, que es una buena Biblia, tiene comentarios, Biblias de estudio, pero también piensa que me habló Dios a mi vida. Preocúpate por lo que sí entiendes. y conozco, Ese es el punto final: conoce la verdad para no ser engañado y persevera en la verdad de Cristo. Mira lo que dice Pedro. Le, le, leámoslo una vez más. Primera, segunda de Pedro: 1,19 al 20. Léanlo conmigo. Tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Déjeme decirle, ¿hay oscuridad? ¿Hay confusión en este mundo? En cuanto a las cosas espirituales, también hay oscuridad y confusión. Esta es la antorcha a la que debemos prestar atención. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Hasta que Cristo vuelva. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? Y que Cristo quiere una iglesia santa y sin arruga y sin mancha que viva para él y le obedezca. Amén. Entonces estos son los puntos. No recibas a todo el que habla de Dios, usa tu discernimiento. No permitas que la confusión te desanime de buscar de Dios, búscale con todo tu corazón, abre su palabra. No dejes que los malos ejemplos o, o, o que te lastimaron en una iglesia te desanimen de Dios o de su iglesia. Y cuatro, conoce la verdad de su palabra para no ser engañado y persevera en ella. Amén.